Desde el establecimiento del decreto 1030, que de alguna manera especificaba y obligaba a las universidades a incorporarse al reglamento para lo que es adquisición, compra de bienes y procesos de licitaciones, es un decreto al cual el CIN propio ha tomado un posicionamiento, incluso a través de un documento, rechazando la incorporación explícita de las universidades nacionales al sistema. Cosa que no teníamos con el decreto anterior, el 893, donde estaba abierto a la administración pública y de alguna manera uno lo adoptaba como procedimiento y de hecho ya era parte del ejercicio y de los procedimientos habituales en la universidad. Al salir el decreto 1030, no solo su primer artículo lo que hace es dejar sin efecto el 893, por lo cual nos deja con un vacío jurídico y nos incorpora al 1030, al cual obviamente con los argumentos que ya hemos presentado del CIN, porque de alguna manera también está violando concretamente la autonomía, la autarquía universitaria, nos deja con un vacío reglamentario para los procedimientos. Entonces, en la sesión anterior, habíamos aprobado temporalmente para algunos procedimientos de adquisición en trámites que ya estaban en curso, con una instancia bastante avanzada en algunas unidades académicas, incluso casi con compromiso en la adquisición de los bienes, se acordó el otorgamiento de un subsidio. Pero la gran cantidad que hay en este momento de trámites ya iniciados o a punto de iniciarse en adquisición de otros bienes, y muchos de ellos que tienen que ver con bienes de capital también, se planteó por parte de algunas autoridades de las facultades la posibilidad de estar analizando otros aspectos que no sean concretamente el subsidio. Y bueno, esto a través de una discusión y el análisis conjunto con la Secretaría Económica, Auditoría, se estuvo analizando la posibilidad de tomar, hacer propio el 893 de manera de adecuarlo, tomarlo como un procedimiento temporal hasta tanto tengamos un procedimiento propio, que en definitiva es en lo que venimos trabajando ya desde el mes de agosto.